amigos, gracias nuevamente por venir a ver este video. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer un ecoladrillo. Algunas personas que me siguen en Instagram han visto que yo posteo a veces historias donde estoy haciendo reciclaje, donde estoy cortando plástico, y me han preguntado qué hago con ese plástico, para dónde lo llevo, por qué lo hago, qué tanto recorto. Esta es una idea que nace acá mismo en Latinoamérica, viene de Guatemala, de la mano de Susana Hayes, que al ver tanto plástico y sobre todo el espacio que el plástico ocupa en nuestra vida, en nuestro planeta, entonces creó esta maravillosa idea. Lo primero que vamos a necesitar es una botella plástica limpia. Hay que tener en cuenta que todo lo que vamos a utilizar tiene que estar absolutamente limpio. Puede ser una botella de cualquier tamaño. Acá tengo una pequeña que ya comencé a llenar, y esta que es un poco más grande, esta tiene bastante plástico. No tienen idea de la cantidad de plástico que hay acá adentro, a nivel de volumen, la cantidad de plástico que tiene esta botella. También vamos a necesitar alguna paleta de madera, un palo, algo que les permita empujar el plástico hacia adentro. Pareciera que estuviese full, pero a esto todavía le queda un montón de plástico y se los voy a mostrar. Por supuesto, vamos a necesitar una tijera. Hay personas que utilizan distintas técnicas para hacer los ecoladrillos. A mí particularmente me gusta recortarlo, tomarme el tiempo, aparte de que me gusta, lo utilizo como una actividad desestresante, didáctica. Yo lo recorto, hay personas que lo enrollan en tiras, pero me parece que el espacio se puede utilizar muchísimo mejor cuando el plástico es recortado. Y por supuesto vamos a utilizar todo el plástico que hayamos recolectado. Se lava, se limpia. Aquí voy a hacer hincapié en la limpieza del material que vamos a colocar dentro de la botella. ¿Qué pasa si colocamos material sucio? Se van a formar partículas o elementos microbiológicos que pueden más adelante formar metano, formar gases dentro de la botella. Entonces es clave que sepamos que el material que vamos a cortar tiene que estar muy, muy limpio. Me gustaría hacer un pequeño espacio para recomendarle a las personas que están viendo este video que no es necesario todo el tiempo comprar alimentos en plástico. Entre menos plástico consumamos, mejor, independientemente de que luego lo vayamos a reciclar. Todo esto que yo tengo acá son bolsas plásticas de arroz, lentejas, de caraota, de harinada, de trigo, harinada, de maíz, avena. Todo esto son alimentos que podemos comprar fácilmente a granel. En el lugar donde yo estoy, en Facatativá, no hay lugares donde podamos adquirir estos productos a granel. O sea, que nosotros podamos llevar nuestra bolsa desde casa para no tener que consumir plástico. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es limpiar el plástico. Ya eso yo lo he hecho. Y vamos a comenzar a cortar. Yo lo corto primero. Lo que hago son unas tiras como fluya. Yo creo que calculo que son de 2 centímetros más o menos. Y de allí comienzo a recortar. Como les dije, con libertad, sin mucho orden, digamos. Y crecerá, sacando frutos a cada segundo. Sin detenerte por nada en el mundo. Oh, bueno, y mientras voy recortando acá un poco, les voy a contar cuál es el objetivo de los ecoladrillos. Por supuesto, el objetivo es reducir un poco el impacto del plástico a nivel ambiental. Recordemos que el plástico es uno de los contaminantes principales del planeta. Con los ecoladrillos reducimos no solamente el espacio, sino que también podemos hacer muchísimas cosas con ellos. Hay un montón de propuestas en internet, les van a salir miles. Hay proyectos de escuelas que se están levantando, las estructuras se están haciendo solo con ecoladrillos. O sea, imagínense lo bonito del proyecto, poder colaborar haciendo reciclaje para crear una escuela. Si no tienes, digamos, un proyecto tan ambicioso, también puedes hacer muebles, una casita para el perro. Después de que comiences a hacer el reciclaje, van a fluir las ideas, algo se te va a ocurrir. Lo más importante es considerar que estamos aportando grandemente al cuidado del planeta. Acá en Colombia hay una página que se llama ecobot.com, que te indica en las ciudades principales, Santa Marta, Medellín, Bogotá, dónde puedes llevar
los ecoladrillos, las botellas de reciclaje. Así que si quieres sumarte a este maravilloso proyecto de reciclaje, puedes hacerlo, por supuesto, comenzar desde ya reciclando todo el plástico que salga de tu casa, pues el planeta te estará muy, pero muy agradecido. Bueno, les voy a ir mostrando cómo se coloca el plástico dentro de la botella. Tengo miedo de que la brisa. Para que ya se volaron algunos. Lo que vamos a hacer es agarrar básicamente un puñito, como se haga más fácil. Yo a mí me gusta colocarme la botella acá porque me permite hacerlo con más facilidad. Y lo que se cae, digamos, va directo a donde está lo demás. Colocamos. Después de 3-4 puñaditos de plástico que hayamos introducido en la botella, vamos a ir dándole forma con el palito que tengamos. No hay que detenerse en esa mala gente. Y hay que bajarlo lo más fuerte, con la mayor fuerza posible, empujarlo para que esto llegue hasta el fondo. Eso tiene que quedar como un ladrillo, por eso se llama ecoladrillo. Eso tiene que quedar duro. Esto todavía ahí tiene un poquito de espacio en la parte de abajo. Esto pesa bastante. Viviendo la simpleza cada instante, confiando en lo sano y en lo que hace bien. Yo de verdad me quedo corta cuando les digo que no se imaginan la cantidad de plástico que tiene esta botella. Esto es una botella de 5 litros de agua. Imagínense la cantidad de plástico que cabe aquí. Eran como 5 bolsas de este tamaño de plástico. Y todo se redujo a este espacio. Y todavía le sigue entrando. Todavía le queda un montón de espacio por dentro. Mira hasta dónde baja la paleta. Bueno, esta ya la habían visto que estaba bastante llena. Ahora les voy a mostrar con esta. Ay, se le pegó un coquito. Bueno, y ya estoy terminando de recortar los últimos pedacitos de plástico. Esto, como les dije, les va a tomar tiempo. Háganlo con calma, con paciencia, cuando tengan un ratico libre. Total, el plástico puede esperar. Si lo tiran a la basura va a durar miles y miles de años en degradarse. Así que vamos a llenar esta botella. Esto tiene bastante plástico y miren lo poquitico que está lleno. Esta sí está bastante dura porque traté de presionarla bastante. Después de que terminen de llenar la botella, es importante que cuando esté ya a tope de plástico, la pesen y le coloquen con un marcador el peso en la botella, sobre todo por si la van a llevar a algún sitio, para que ya tengan en consideración el peso de cada botella. Vamos a rellenar la botella más pequeña. Esta, por tener el pico un poco más cerrado, obviamente va a ser un poquito más lento el proceso. Vuela alto quien desea ser. Bueno, mis amores, y ya estoy terminando con los últimos trocitos de plástico, recogiendo los que por ahí se saltan mientras vas introduciéndolos en la botella. Quiero agradecerte si llegaste hasta esta parte del video por verlo completo. A esta botella indudablemente todavía le cabe muchísimo para terminarla. Ya la tenemos bastante adelantada, acá todavía me cabe plástico. En esta grande todavía también me cabe muchísimo plástico. Todavía no sé a dónde la voy a llevar. Voy a entrar en la página de Ecobot para saber en qué parte de Bogotá o de Faca puedo hacer entrega de esto. Quiero decirles que lo importante de todo esto no es simplemente qué es lo que voy a hacer. Si tienes algún proyecto, si tienes algo en mente bonito, bienvenido. Y por supuesto que sí, todas las ideas que se puedan hacer son maravillosas. Pero solo el hecho de estar reciclando el plástico,
de no tirarlo completamente a la basura, de hacer esta pequeña iniciativa, créeme que estás haciendo muchísimo por el ambiente. Recordemos que pequeñas acciones logran grandes cosas y estamos haciendo un aporte inmenso para la naturaleza, para la conservación de nuestro planeta. Muchísimas gracias. Si te gustó la información, dale like, suscríbete y compártelo. Bueno, ya terminamos de grabar. Miren este lugar tan lindo donde estamos. Hermoso lugar para grabar. Espero que les guste este videito que les hice con muchísimo cariño, como siempre. Se me durmió el pie.